La bienvenida, le damos la bienvenida a todos los que se están conectando a través de las redes sociales. Dios le bendiga de una manera especial. Gracias por estar en sintonía con nosotros, como siempre, y gracias por ser parte de este ministerio. Aunque no presente el cuerpo, pero sí presente en espíritu, como dijo Pablo. Porque hay veces que usted no está presente en el cuerpo, pero sí está presente en el espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Y qué lindo es cuando hay una congregación aquí, un grupo de gente y otro grupo allá que se unen con un mismo propósito. Eso crea una atmósfera de gloria. ¿Cuántos dicen amén que está ahora? Padre, gracias. Gloria al nombre del Señor. Y Dios es bueno. Sabe que en estos días me pusieron un testimonio de una persona que estuvo viendo, creo que fue la última transmisión. Estuvo viendo y tenía un tumor. Y cuando fueron a hacerle la operación, no encontraron nada. Gloria al Señor. Creo que fue, amén, un aplauso a Jesús por eso. Creo que fue, Padre Espíritu Santo, creo que fue en el mensaje, ¿cómo tú no tienes fe? Amén. En ese mensaje fue el domingo, amén. La gloria de nuestro Padre. Eso es lo que Dios hace. Dios sigue haciendo milagros. Por eso hoy no estamos crucificando a Cristo. Hace 2000 años que eso pasó y está vivo. Y hoy tenemos un tema poderoso. Amén. Póngase de pie, vamos a leer las escrituras. Hoy tenemos un tema poderoso que se llama efectos de la resurrección. Amén. Ese es el tema de esta preciosa noche. Efectos de la resurrección. Mateo capítulo 28, verso 16. Mateo 28, verso 16. Hoy vamos a hablar acerca del efectos, de los efectos que produjo la resurrección de Jesús. Amén. De los efectos, la causa, aleluya, los beneficios, las bendiciones que ha producido la resurrección de Cristo en la vida de nosotros. Mateo 28, verso 16. Y Juan 20, capítulo 20, verso 30 y 31. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese amén como que fue de cuaresma. En el nombre del Padre, Espíritu Santo, Pentecostal, alaba. Dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vámonos a Juan 20:30. Dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Levante su mano al cielo y dele gracias a Dios. Padre, gracias. En esta hora te adoramos y te bendecimos. Te glorificamos, Dios eterno. Señor, trae una palabra de bendición de esta noche. Una palabra de restauración, de cambio, de fortaleza, de transformación. Espíritu Santo, sabemos que te estás moviendo en esta casa desde antes de nosotros llegar. Y sabemos que te vas a seguir moviendo a través de las plataformas sociales, a través del internet, Dios, en la vida de cada creyente que hoy nos sintoniza. Padre, bendice sus casas. Bendice, oh Dios mío, esta atmósfera aquí. Bendice este lugar aquí con tu presencia. Y que tu palabra fluya como ríos de agua viva en la vida de todos nosotros. Señor, estamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntese y denle un fuerte aplauso a mi papá y a su papá. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Gloria al nombre del Señor. Como le dije, hoy quiero hablar bajo el tema efectos de la resurrección. Y cuando nosotros hablamos de efecto, ¿por qué este nombre? Efecto de la resurrección. La palabra efecto, oiga lo que significa. Oiga bien, cómo algo se consigue
y como a consecuencia de una causa. Eso lo podemos traer a un español y es lo que nosotros hemos conseguido, oiga bien, en base a la resurrección. Cuando nosotros hablamos de la resurrección, oiga bien, y la resurrección es parte de lo que es el evangelio. Si la resurrección no se hubiese efectuado, este evangelio no tuviera por qué, no tuviera motivo. Pero hay ciertas cosas, hermanos, que nosotros tenemos que entender acerca de la resurrección. Y es que la resurrección, oiga bien, según un filósofo danés, este hombre decía que la resurrección nos libra a nosotros de la tiranía y de la esclavitud del método histórico y nos lleva a un tiempo contemporáneo con lo que sucedió. Para que usted pueda entender lo que yo le estoy hablando, es lo siguiente. Por ejemplo, en el mundo hay muchísimas religiones. Nosotros podemos ver que hay religiones, unas no tan populares, pero otras sí populares. Y dentro de las populares, oiga bien, de las que más se mencionan, podemos hablar de Buda, que es la figura del budismo. Este hombre llamado Buda, oiga bien, murió. Pero este hombre nunca habló de resurrección. Ahora, sus seguidores, los seguidores de Buda, lo que hicieron fue que todas sus enseñanzas la recopilaron, la resumieron y la escribieron para que sus seguidores hoy en día tengan memoria de Buda. Ahora, los budistas, los que están en el hindú, en el budismo, esta gente hablan de Buda, pero hablan de Buda como un Buda histórico, un Buda que existió. Oh, gloria al Señor. Siddhartha Gautama nació en tal lugar, en tal fecha murió, y solamente pueden ver a Siddhartha Gautama como un personaje histórico. Ahora, cuando nos vamos a Mahoma, oiga bien, Mahoma, el profeta principal del Islam, este hombre, gloria al Señor, se le considera el profeta ideal, se le considera un hombre, gloria al Señor, que tuvo visiones. Ahora, la historia no registra que Mahoma tuviera poderes sobrenaturales, ni que Mahoma dijo que iba a resucitar. Por eso, cuando usted habla con una persona que pertenece al Islam, va a recordar a Mahoma como un personaje que existió, un personaje histórico. Si nosotros nos vamos al hinduismo, el hinduismo tampoco se atrevió a hablar de la resurrección. O sea que nadie en el hinduismo, ningún líder, ninguna gente que tuvo autoridad en esa religión, se atrevió a hablar de la resurrección. Ahora nosotros, oh gloria al Señor, los cristianos, los que seguimos a nuestro líder llamado Cristo, alabado sea el Señor, si nosotros podemos hablar de la resurrección. Y lo grande de esto es que yo no voy a hablar de Jesús como un hombre histórico que existió. Yo tengo que hablar de Jesús como alguien contemporáneo que está vivo. Yo no sé si usted me está siguiendo con el mensaje. Alábalo si puede. Los que siguen a Mahoma hablan de Mahoma en la historia. Los que siguen a Buda hablan de Buda en la historia. Los que siguen a Jesús hablan de Jesús, no de la historia, sino de hoy. Alaba Jesús. ¡Woo! Eso es lo grande del evangelio. Eso es lo grande del evangelio, Padre. Yo siento a Dios. Porque aquí no hay historia. ¡Uf! Aquí hay presente. Alábalo si puede. Yo hablo de Jesús como uno que murió, pero resucitó. Está vivo. Conoció a Pedro, pero también me conoce a mí. Conoció a Juan, pero también me conoce a mí. Alábalo que Él está aquí en esta hora. Por eso, Samahai, en el libro de Lucas, capítulo 9, verso 22, escuche, dice: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, de los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Jesús dijo claramente: es necesario que yo muera, que yo sea desechado, que yo padezca, pero también al tercer día yo voy a resucitar. Por eso también en Mateo capítulo 17 verso 9 dice: cuando descendieron del monte, Jesús le dijo: no le digan a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite. O sea que Jesús aseguró
aseguró que iba a resucitar. Jesús aseguró a Lava que iba a morir, pero que iba a estar vivo. Por eso es que la Biblia lo llama el de ayer, el de hoy y por los siglos. Alábalo si puede en esta hora. El Cristo que nosotros alabamos, el Cristo que nosotros estamos aquí adorando, es un Cristo que murió, es verdad, pero resucitó. Es un Cristo que te conoce por nombre, te conoce por apellido, sabe tu dolor, sabe tu batalla, sabe tu enfermedad, y está ahí para sanarte, y está ahí para consolarte, y está ahí para darte vida. Siento Laia Sama, siento a mi padre aquí. Por eso es que el evangelio es salvación. Por eso es que el evangelio es poder. Por eso es que el evangelio es sanidad. Por eso es que el Cristo que nosotros predicamos no tiene una cruz. Alabado, hace rato que Él bajó de ahí y Rabashama, y está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por ti, intercediendo por mí. Hay gente que tiene a su Cristo muerto. Yo no celebro un Cristo muerto, yo celebro todos los días a un Cristo vivo. Y eso es una verdad. Me voy a romper aquí. Eva Shamahaya Mahayama. Y Rabasoha Mahayama. Y eso es una verdad que al diablo le duele. Eso es una verdad que al diablo le pica. Porque usted sabe la gente que adoran a un Dios muerto. De palo, de yeso, que no tiene oído, que no tiene ojo. Una vez yo me metí en una locura. Óigame, una locura en una cancha, y agarré una foto de un tal niño de Antocha, que en Santo Domingo le llaman así. Y en esa cancha agarré el niño de Antocha y lo puse frente a mí. Y le dije, ¿cómo yo me llamo? Oh, gloria a Dios. Y él callado. ¿Cómo el color de mi piel? Y él callado. ¿Cuánta gente hay aquí? Y él callado. Y había una iglesia de esa que usted sabe que estaba al frente, que nos estaban acechando por la ventana. Y estaban diciendo, ese predicadorcito está loco. Oiga bien. Y en esa locura, ahí estaba esa cancha llena de gente. Y yo le decía, pero dime cómo yo me llamo. Oh, gloria a Dios. Y agarré la foto. Aleluya. La tiré, la pisé. Y yo le dije, yo quiero que alguien haga eso con el Cristo que yo le sirvo. A ver si es verdad. Alaba, porque el Cristo, Dios, el Cristo, es la basoja. Yo quiero que alguien lo haga con Cristo eso. Padre, yo sacuma aleja. Es rabashandalaya soja. Gracias, Espíritu Santo, en esta noche. Alaba lo que Él está aquí. Alaba lo que Él está aquí. La presencia de Él está aquí. Él bajó esta noche aquí porque la tumba está vacía. Porque le dijeron a María, ¿por qué tú buscas entre los muertos al que vive? En la tumba se busca a los muertos. ¿Qué más? Sama, calla más. Y Rabashama Hayama. Por eso fue. Dios mío, me voy a romper aquí. Espíritu de Dios, gracias. Que me digan loco, porque esto que se siente aquí no lo producen los muertos. Esto que se siente aquí no puede venir de un muerto. Abashamakai. Lo que se siente aquí tiene que venir de un vivo. Porque Dios es un Dios de vivo, no de muerto. Padre, gracias. Shandayan Sokima. Pues es que cuando Jesús. Wow, pero ¿qué es esto, Jehová? Diga gloria a Dios, porque aquí hay una gloria. Lo dijo Emmanuel, que aquí hay una gloria muy fuerte. Shetualamaje. Oiga esto. Escuche esto. Dice que el primer día de la semana, cuando crucifican a Cristo, van las mujeres al sepulcro. Aleluya. Y cuando las mujeres van al sepulcro, hallan la piedra removida. Pensaron que se robaron el cadáver. Pero ¿sabe qué pasó? Se le aparecieron ángeles con vestiduras resplandecientes. ¿Por qué con vestiduras resplandecientes? Porque para que ellas supieran que lo que había pasado ahí
Guarramasaya. No fue que se roban el cuerpo. Wow, yo siento a Dios. La vestidura era resplandeciente. Y en ese tiempo no había ningún condimento, ni ningún, ¿cómo usted le llama a la mujer eso mismo? Para poner una vestidura resplandeciente. No había lavadora con esta tecnología. Alaba, ni había ese tipo de tela. Un rabashama. Y estos se le aparecen con vestiduras resplandecientes. Y le dicen, óyeme bien, oh gloria a Dios. ¿Por qué tú buscas entre los muertos al que está vivo? Y dice la Biblia que ellas se acordaron de la palabra que dijo Jesús. Es que lo que dice Jesús no, nunca será mentira. Lo que dice Jesús es más seguro que la vida, porque Él es la vida. Y en Jesús no puede haber mentira. En Jesús hay verdad, verdad, verdad y verdad. Como quien dice, Shakumale. Dice, se equivocaron de lugar. Porque lo vivo, ¿cuándo usted ha visto un vivo en un cementerio? ¿Eh? Hay gente que va allá a Israel, a la tumba de Jesús. ¿A la tumba de quién? Jesús no tiene tumba. Jesús no tiene tumba. Y vaya a Israel. Hasta yo quiero ir. Pero lo que menos me llama la atención es la tumba de Jesús. Porque Jesús no tiene tumba. Mírenlo, me voy a meter en un lío aquí. Porque si yo digo, déjeme ir a la tumba de mi padre, que está en la presencia de Dios, que falleció hace 5 años. Yo voy a la tumba de mi padre, me paro ahí en la tumba de mi padre. Aquí yace Ramón Druyal. ¿Quién? Nació tal día. Yo sé que los restos de mi padre están ahí adentro. Desde la tumba de mi padre. Ahí descansan los restos de mi padre. Pero ¿por qué dicen la tumba de Jesús si los restos de Jesús no están ahí? Me van a apedrear ahora. Wow, yo siento a Dios aquí. Lo que hay que decir, aquí estaba. Aquí estuvieron una vez por 3 días los restos de Jesús. Y por 3 días, porque Él dijo 3 días. A Ramahaya Sama. Porque Él fue que puso alaba. Él fue. Porque Ramahaya. Él fue que puso su tiempo. El único ser humano, óigame bien, Shaka Yama Hayama, que nació de una mujer, que puede decir que nació, murió y que no tiene tumba, se llama Jesús. Entonces le dice los ángeles, no, yo quiero que ustedes no entendieron la palabra, porque ustedes están en el lugar equivocado. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a hablar de tumba de Jesús, Jesús no tiene tumba. Jesús está vivo, resucitó y está a la diestra de Dios. Entonces, eso es lo que nos hace a nosotros ser contemporáneos. ¿Usted entendió? Agarre esa palabra, que esa palabra es muy profunda. Ser contemporáneo. Espérese, oh gloria a Dios. Hay una generación que yo no voy a ser contemporánea, porque yo me voy a ir de aquí. ¿Y cuál es esa generación? La que nazca en 20 años y yo no estoy aquí, o 25, 30. Yo pasé, ahora hay una nueva generación. Entonces yo no voy a ser contemporáneo de ellos. Pero Jesús fue contemporáneo con Pedro, con Juan, con Jacobo. Pero también fue contemporáneo con Martín Lutero. Fue contemporáneo con la calle Azusa. Fue contemporáneo con la iglesia de los 60. Fue contemporáneo con la iglesia de los 70. Fue contemporáneo con la iglesia de los 80. Es contemporáneo con esta iglesia. Y será contemporáneo si Él no viene con las otras generaciones que vengan. Alaba. O sea que Él vive en todas las épocas. Está ahí cuidando su iglesia. Mire, wow. Por eso es que cuando Jesús se le aparece, oiga bien, a Juan en el Apocalipsis, le dice: yo soy el que anda en medio de los 7 candeleros. El que anda en medio de su iglesia. Ve dile a Buda que anda en medio de sus seguidores. O ve dile a Alá. ¿A quién? A Mahoma. Que anda en medio de sus seguidores. ¿A dónde? Ellos hablan de Él existió. Pero yo no digo Él existió. Él está. Él está. Wow. Yo, Él está. Él está. Él, dígalo, Él está vivo. ¡Ay, Azoja!
¡Woo! Padre, gracias. Padre, gracias. Por eso es, escuche, que Jesús muere. Muere. Resucita. Y después que resucita, habla. Que esto es lo lindo. Jesús habla ante la muerte. Y después que muere, resucita y habla. ¿Usted entendió? Porque en Mateo capítulo 28, el que habla ahí no es Jesús antes de, es Jesús después de. O sea que la palabra tenía más peso todavía. Wow, yo siento a Dios. El diablo sabe esto. Shatukamaya. El diablo sabe el legado que Jesús. Hay un mensaje que se llama el legado de Jesús. Está ahí en YouTube. Búsquelo, que es algo poderoso. Alábalo si puede. El diablo sabe el legado que el Cristo resucitado le dejó a la iglesia. Por eso él le dice: Dios mío, siento a Dios. Aleluya. Y hacer discípulo a todas las naciones. ¿Qué era lo que le estaba diciendo? La garantía que tienen los que me sigan es que no van a buscar un Jesús histórico, sino que van a buscar un Jesús que basta con ellos. Por eso le dijo: yo estoy con vosotros hasta que, hasta el fin que, hasta el fin que. Wow, yo siento a Jehová. ¡Ay, llama! O sea que Jesús, wow, Dios, ¿qué es esto? Jesús está aquí hasta que se acabe el mundo. Wow, yo siento a Dios. A los evangélicos que dicen: Jesús me dejó. ¿Que Jesús te dejó de qué? Mire, si Jesús no estuviera con nosotros, hace rato que el diablo había acabado con nosotros. Lo que pasa es que Jesús no tiene relacionador público para decir todo lo que hace. Pero yo me voy a meter profundo. Y no es que me estoy inventando. Yo me imagino cuántas veces los demonios han visto a Jesús. ¿No lo creen? ¿Tú no lo crees? ¿Tú sabes cuántas veces el diablo ha querido meterte mano y se le apareció Jesús ahí? ¿Se le apareció el caballero de la cruz? Porque hay problemas que no lo resuelven los angelitos, alaba, ni los querubines. Hay problemas que él mismo va a resolverlo. O si no, vaya y tengo una entrevista con Pablo, que pues él nos mandó un ángel. Él mismo bajó para enseñarle a Pablo que él era Jesús y que con él no se jugaba. Y así mismo como se le presentó a Pablo, me imagino que se le ha presentado al diablo cuando quiere enfermarte de un cáncer, cuando quiere matarte, cuando quiere destruir tu casa, cuando quiere destruir tus hijos. El cinto, el que dice Rey de Reyes y Señor de Señores, se le aparece y le dice: diablo, ¿qué te pasa a ti? ¿Qué es lo que te pasa? Vaya, dígale a Mister Aarón que lo haga. Vaya, dígale al Papa que lo haga, al que se murió, que lo tienen y que metió en una caja. Jesús de Nazaret. Por eso, si yo me tengo que degañotar alabando a Jesús, lo voy a hacer. Si tengo que hacer cualquier cosa por Jesús, lo voy a hacer. Porque lo que yo haga por Jesús vale la pena. Porque los muertos son los que, los vivos son los que pagan. Los muertos no pagan. Y tú no le trabajas a un muerto, tú le trabajas a un vivo. Aleluya. Oh, gloria. Ellos le trabajan a sus muertos. No sé quién le va a pagar. Dios mío. Qué lío, ¿eh? Yo no sé quién le va a pagar a ellos. Pero a mí me va a pagar uno que está vivo. Y que está viendo mi trabajo. Y que está viendo lo que estoy pasando por causa de él. Y que le creo. Y que soy discípulo. Discípulo
de la figura más poderosa que ha existido y existirá en el universo, en el firmamento, donde quiera que usted lo quiera poner. Por eso, Dios mío, me gusta Jesús cuando le dice a Juan: I am el Alfa y el Omega. Yo soy el Alfa y el Omega. Yo soy el primero y el último. Yo soy el principio y el fin. Yo soy. Me gusta cuando se le reveló a Moisés: dile a Faraón que yo soy el que soy, que nadie está por encima de mí. Por eso soy el Shaddai. Por eso soy el Dios omnipotente. Por eso soy yo. Jesus. Mire, los otros días yo estaba viendo el final de una película. No la vi completa, simplemente vi el pedacito final. Y en esa película aparece este episodio de Mateo 28. Y aparecen los apóstoles y Jesús ahí. Y Jesús ahí dándole las señales. Y se ve cuando Jesús va subiendo. Y cómo los apóstoles suben para arriba. Cómo Jesús sube para arriba. Y de repente, como no lo dice textualmente la Biblia, sino que se nota que Pedro era un líder natural. En la película, cuando Jesús va subiendo, los apóstoles se le pegan a Pedro, viendo a Jesús subiendo. Y le dicen, y le preguntan a Pedro: ¿y ahora qué vamos a hacer? Y dice Pedro: manos a la obra. Alábalo. Yo hasta me puse a llorar. Dios mío, santo a Dios. Porque oí esa voz que me dijo: Josué, manos a la obra. Dios mío, iglesia, manos a la obra. No hay tiempo que perder. Aquí no hay derrota. Vamos a trabajarle a Dios. Vamos a ser discípulos. Que esto se acaba. ¡Woo! Cuando la iglesia entiende eso, no pierde tiempo. Por eso, cuando vamos a Juan 20, ya estoy terminando. Voy por la mitad. En Juan 20:30, Shato Araikima dice: está hablando de un Jesús resucitado. No está hablando de un Jesús anterior. Está hablando del Jesús ya resucitado. No es lo mismo hablar de Jesús que fue que hablar del Jesús que resucitó. Porque lo que Jesús habló se cumple en la resurrección. No, déjeme explicarle esto, aplatanarle esto. Todo lo que Jesús habló, todo lo que Jesús habló antes de la resurrección tiene un cumplimiento si se efectúa la resurrección. ¿Dónde dice eso? Pablo dice: si Cristo no resucita o no hubiese resucitado, en vano sería nuestra fe. O sea, no se lo digan, la fe de ellos en vano, porque ninguno de ellos ha resucitado. O sea que el diablo lo quería saber de Pablo. O sea que todo lo que Jesús dijo y hizo antes de el cumplimiento se efectuaba en la resurrección. Escúchame pues. Y a mí me gusta el significado de la resurrección. Porque hay muchas religiones que creen en la reencarnación. Y la reencarnación y la resurrección no es lo mismo. La reencarnación es el karma. Y el karma te dice que tú puedes volver a vivir. Hasta en un gusano. Hasta en un tigre. Hasta en un mono. Imagínese Manuel después que él se cree que era tan bonito. Que lo pongan que en un karma de mono. ¿Cuánto den así, Amaya? Gracias a Dios que eso no existe. ¿Cuánto alaban a Dios en esta hora? Pero la resurrección es cuando tú mueres y tú resucitas en la misma esencia que eras tú. Alábalo si puede en esta hora. Y como aquí no hay ninguna reencarnación, sino hay que resurrección. El Cristo que murió, al contrario, cuando resucitó, tenía más power. ¿Cómo así, pastor? Sí, más power. Porque todo lo que dijo se hizo verídico.
real y cumplimiento verdadero cuando resucitó. Por eso es que al diablo no le gusta que tú alabes. Y te dice, ¿qué tú vas a buscar para esa iglesia? Tú eres fanático, fanático, él sabe. Él sabe que en este play se bota la bola por los 4.50. Wow, yo siento a Dios. Urraba, para yo ser fanático de los Yankees, mejor soy de Cristo. Para yo ser fanático de las Águilas, mejor soy de Cristo. Alábalo si puede. Mira a Ingrid cómo se pone. Alábalo si puede en esta hora. Óyeme bien, que me digan fanático, que me digan religioso. Pero al Cristo que yo le sirvo, me está viendo. Él es cuidado de mí. Me ha sanado. Me ha levantado. Me ha limpiado. Ramajay. Chataramahay. Eso cuando yo veo evangélicos que cogen esta Semana Santa como si fueran religiosos. ¿Qué es eso? ¿Usted sabe lo que tienen que hacer los evangélicos? Poner cuatro bocinas bien altas con un himno de victoria, con un himno de gloria. Aquí no hay funeral, aquí lo que hay es fiesta pentecostés. Una cosa, mire hermano, suelte eso. Aquí vamos a gozarnos por lo que Cristo hizo. Wow, yo siento a Jesús aquí. Aleluya. El 20:30 de Juan dice: hizo además Jesús muchas otras señales. Ahí es que me gusta. En presencia de sus discípulos, le dijo: miren, que yo soy. A mí me gusta cuando Cristo atraviesa la pared. Y cuando la atraviesa, dijeron un fantasma. Le dice, un fantasma. ¿Y desde cuándo ustedes ven que un fantasma come? Yo necesito que me den pan y que me den pescado. Para que ustedes vean que yo no soy un fantasma. Soy yo. Y a Tomás, que no quería creer, le dijo, ven acá, Tomás. Ven, mete tu mano en mi costado y mete tu mano en mi mano, en el hoyo, para que tú veas que soy yo. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Eva Shama, porque había gente que dudaba. Nunca dude de que Jesús está vivo. Alábalo. Y aquel evangélico que Dios se le va a aparecer, y se le va a aparecer de una manera para que entienda que su fe tiene que estar al nivel que Dios quiere que esté, para que puedan ver los milagros. Porque todavía hay cristianos religiosos que no creen que Cristo está vivo. Y el cristiano que cree que Cristo está vivo, ¿sabe lo que dice? Mis cargas son de él, mis enfermedades son de él. Alaba, mis batallas son de él. Alaba, porque usted sabe, para el que esté enfermo aquí, que la Biblia dice que por su llaga fuimos nosotros curados. O sea que pagaron tu salud hace rato. Es como cuando usted va a una clínica y le mandan el bill, $70,000. Y usted ve al final del papel y dice, balance en cero. What's going on? ¿Qué pasó? ¿Quién fue que la pagó? Ramahaya Sama. Y usted dice, Dios mío, estoy sano y sin de. ¿Usted brinca? Así mismo le pueden estar los cristianos. Porque el bill tuyo de la sanidad, hace rato que lo pagan. Mírenlo cómo se quedan. ¿Dónde están los pentecostes aquí? Un payanso quima. Te lo repito otra vez. El bill tuyo de la sanidad, hace 2000 años que lo pagaron. Cada gota de sangre que caía en la tierra era un mensaje al diablo, a los demonios y al infierno. Cada gota de sangre que caiga va a sanar cáncer, va a sanar sida, va a sanar tuberculosis. Va a sanar, chama, que abas. Guau, pero guau, corre aquí. Necesito que. ¡Chama! ¡Wow! Entienda lo que es el evangelio. Entienda lo que es el evangelio. Mire, la verdad más grande le ha llegado a usted en un plato grande, y usted tiene que darle ese valor. Porque hay muchos siguiendo muertos. Pero usted no sigue muerto, usted sigue vivo. Y tú, el que tiene vida, da vida. Porque ningún muerto puede donar un riñón. Hello. Usted no ve que cuando una persona se muere y puso que donó sus órganos,
si no lo buscan en un lazo de tiempo, que lo agarran ahí fresco, eso no sirve. Tienen que agarrarlo ahí fresquecito para que eso sirva. Pero el que está vivo dice: yo lo dono ahora mismo, sáquenmelo. Oiga bien, sin ningún problema. Entonces, el que pone los órganos está vivo. El que lo dona está vivo. Hay gente que se le ha donado, Señor, aquí hígado, riñón, no lo creen. Dale un close up, que no lo creen. Ah, Dios no ha puesto órganos. ¿Con quién estoy hablando aquí? Estoy como en una iglesia. Esto es una iglesia pentecostal, que siga el Dios vivo. Oh, ok, no me equivoqué. Parece que me había equivocado de dirección. Dios pone órganos. Dios pone sangre. Dios se lleva la gangrena. Dios es experto limpiando las llagas y la pudredumbre. Dios pone estómago nuevo. Dios quite tumores. Wow, Padre, siento a Dios. Hello. Dios arregla los cerebros. Laya shamalaya. Porque a mí me gusta la palabra, dice: el molido fue. ¿Cómo es? Ayúdame ahí, que están dos versículos. Él fue molido por nuestras rebeliones. No, sí. Él fue herido por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. No, espérese. ¿El castigo de qué? La paz que yo tengo fue paga. No lo que, mírelo. ¿Y cómo hay cristianos que no se sienten en paz? De que tengo una tranquilidad, pero el Señor reprenda al diablo. ¿Qué tranquilidad? En quietud y en confianza seréis salvos. Aquí lo que hay es paz. Dígale al diablo que le quiere quitar la paz: diablo, sal de mi casa. Diablo, sal de mi casa. Sal de mi vida para afuera. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus... ¿Qué es lo que dice llaga? ¿Y qué llaga? Un hoyo. O sea que ese hoyo, esos hoyos que le hicieron a Jesús en su cuerpo, pagaron tu sanidad. Te voy a decir una cosa, evangélico y evangélica: el día que Dios no te sane es porque llegó tu tiempo. Vuela, palomita, ven para acá. Segundo, el día que no te sanó es para salvarte. Porque si te sana, te va y te pone corrupto, impío. O sea, mírelo. ¿Y qué fue? ¿Se dañó el mensaje? Porque es que no hay una enfermedad que Jesús no pueda borrarla de nuestro cuerpo, porque Él pagó. Y cuando usted paga, usted tiene derecho. Lo repito, cuando usted paga, usted tiene derecho. El que tiene derecho es el que paga. Y esa enfermedad que usted tiene, la pagaron. Y él tiene derecho a hablar. Te voy a decir una cosa: hay tres opciones. O Dios te sana, o te deja enfermo para que te arregle y te salve. Y el segundo, o fue que te mandaron a llamar. Lo repite again. Si no te sana, te mandaron a llamar. Si no te sana, es para que estés en la iglesia santo. Y la otra es, Padre, que te va a sanar. Siento la atmósfera rara ahora. Y porque hay gente que Dios, él pagó la sanidad, pues no puede sanarlo. Pues si lo sana. Hay presidentes de ministerio que si el Señor lo sana, abandonan el ministerio. Líder de dama, líder de caballero, no lo voy a sanar. Déjame dejarle el aguijón ahí para que lo abofetee y me lo tenga quieto. Wow. ¿Sí? No se ponga así, hermano. Siento los redes que están raros. Digan gloria a Dios. Es así. Porque hay gente cuando lo sanan, señores, son evangélicos hasta que lo sanan.
Señor. Pastor, a sus órdenes, pastor, en lo que necesite. Y el día que no esté aquí, usted sabe por qué es. Pero cuenta conmigo para lo que sea. Ay, Señor, sáname. Mira que yo le dije al pastor que estoy con él. Él necesita ayuda. Él necesita de mi mano. Sáname para ayudarlo, Señor, ayúdame. ¿Y cree que están manipulando a Dios? Dios entonces dije, lo voy a sanar. Déjame ver lo que él va a hacer. Entonces Dios lo sana. Van al médico. Oh, gloria a Dios. Oiga bien, van al médico. Le dicen, no, pero eso desapareció. Entonces, aleluya. Oiga, cuando estaban enfermos, estaban predicando. Estaban aquí a la iglesia a las 6. De repente se ven en el mueble de la casa, que el sofá cambiando. Pa, pa. Me está llamando el pastor. Ay, no. Pa, pa. Porque están sanos. Alaba. Ya no se sientan adelante. Están por allá atrás, por donde están los diáconos. Alaba. Y entonces nada más comienzan a venir los domingos porque Dios los sanó. Entonces vuelve eso para atrás y Dios dice, ahora no te voy a dejar aquí, ahora te voy a traer para acá. Mírenlo cómo se quedan. Como dicen algunos predicadores, yo no sé por qué estoy hablando de esto. Mentira, yo sé por qué estoy hablando de esto, porque Dios quiere que se hable de esto. Abasama. Oh, gloria. Espíritu Santo. Déjeme seguir con el mensaje. Por eso, el Jesús resucitado, Mateo 16, verso 17, oiga lo que dice. Y estas señales, el Jesús resucitado, seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Ellos saben que van para afuera. Porque no fue un Jesús muerto que lo dijo. Fue un Jesús resucitado. Por eso ellos saben que tienen que salir de los cuerpos. Donde llega un evangélico con el poder de Dios, la unción de Dios, tiene que abandonar ese cuerpo, ese pichón. Donde hay una iglesia que tiene poder de Dios, que no es club social, que no se habla de billetico, ni de finura, ni de diploma, ni de doctorado, ni de esto, y que hay que progresar, hay que hacer esto, sino que se habla de Cristo, se habla de gloria, se habla de santidad, se habla de poder, se habla de unción, se habla de Espíritu Santo. Esos demonios ahí no tienen cabida. Urrabashaya, se van porque se van. ¡Wow! ¡Ey, Shama! ¿Usted cree que un demonio va a salir cuando donde se hable de qué? En la vida hay que progresar. En la vida hay esto. Todo. Escuche eso. Yo no tengo que decirle que usted va a progresar. ¿Sabe lo que tengo que decirle? La fórmula para que usted progrese. Lo repito. Yo aquí le doy la ecuación. ¿Tú quieres progresar? Te voy a dar la ecuación. Séle fiel a Dios. Búscalo. Con íntegro corazón, Dios mío, Rama, séle fiel y tú verás cómo Jehová no te va a dar casa, no te va a dar palacio. Aleluyaza. Usted ve que así habla de todo menos de Jesús. Gente más muerta que el cementerio que está ahí. Entonces, los demonios en ese tipo de lugares, ¿sabe cómo ellos están? Suite, tienen suite presidencial. Gente con 20 años sentado ahí con vicios. Gente con 20 años sentado ahí con rencón, con amargura. Gente sentado ahí que nunca han conocido a Dios. Y usted lo ve los domingos. Sí, ay, aleluya, me voy con él. Yo no me quedo. Adórenle. Adoremos al rey. Y los demonios, mira qué comedia. Ustedes no saben que el avivamiento de la calle Azusa en el 1900 llegó a este país. Porque este país había sacado el Espíritu Santo de las iglesias. Y Dios tuvo que no hizo, trae un avivamiento. Alaba. Wey, me voy a romper aquí. Por eso, la llama. Por eso fue que Jesús dijo: ¿qué tú quieres que yo haga? Fuego vine a echar a la tierra. ¿Y tú crees que una gente que te prenda fuego te va a quedar así? Si aquí hay fuego, ¿qué es lo que usted hace? Me quemo. Espérate. Wow, yo siento a Dios aquí.
¿Qué fue lo que hizo David, que se estaba quemando con el arca? Dijo: necesito danzar. Alaba, cuando la presencia de Dios está, aquí se danza, aquí se habla en lengua, aquí se siente a Dios, aquí se coge. ¡Ay, azúcar! ¡Woo! ¡Aleluyaza! Yo he ido a lugares donde está restringido que no se puede hablar lengua. Sí. A mí me dijo una vez un pastor: varón, son las 8:45. A las 9 se termina el culto. Predique 15 minutos. Y yo le dije: amén. Me dio el micrófono. Cristo vive, Cristo reina. Dios le bendiga. Terminé. Digo, y usted, el dueño de la iglesia, va a ponerle traba al Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que estar más interesado en usted y en yo, que usted llegue temprano a su casa. Pero hay una obra que él tiene que hacer. Una obra, Dios mío, siento a Dios, que el Cristo resucitado la dejó. ¿Y qué? Libertad. Echar fuera demonios. Porque hay demonios que no se ven en la cara. ¿Lo repite, gay? Nunca los demonios querrán que tú sepas que ellos están allá adentro. Por eso fingen y se esconden. ¿Tú has visto una culebra al aire libre? Usted nunca ve una culebra. Siempre andan en contillas. Hay una culebra por los matorrales, porque así es que andan. Alaba. Entonces nunca los pichones van a decir: yo estoy endemoniado. No, tú el que llega tiene la cara de santico. Pero cuando el fuego llega, para afuera que va. Sal de ahí. Fue out in the name of Jesus. Se oye bonito así. Alaba. Cuando yo llegué a la iglesia, yo tenía 1,500,000. Yo creo que la fortuna que tiene el hombre más rico la tenía yo en pichones adentro de mí. Y todos los días de madrugada se me manifestaban durmiendo en la iglesia ahí. Mire. Y Dios comenzó a limpiarme ahí. Porque hay gente que cree que el endemoniado son los locos que están allá afuera, nada más. Los fariseos estaban endemoniados. ¿Dónde lo dice la Biblia eso? El que no es conmigo, contra mí es. Y el que no recoge conmigo, desparrama. No se puede servir a dos señores. O se servirá uno y... Mírenlo. Ay, Dios. What's going on aquí? Oye, pastor, lo que estás diciendo. Claro. ¿Sabe por qué? Porque las cosas que nosotros hacemos no nos gobernamos, ellos nos gobiernan. ¿Sabe lo que quiere el espíritu de cada hombre que está allá afuera? ¿Sabe lo que quiere? Servir a Dios. Por eso vienen y visitan la iglesia, porque dentro de ellos su espíritu quiere servir a Dios. Pero su carne le ha dado legalidad al poder de la tiniebla para que lo agarre y no lo deje ser libre. Entonces, cuando ellos suben a una iglesia, entran a una iglesia donde está el fire, donde vive el Cristo resucitado, ellos saben que hay una sentencia de ellos en Mateo. Hay una sentencia y en mi nombre. Por eso ellos no quieren saber de ese nombre. Menciónale a Juan, menciónale a Pedro, menciónale a Benedicto, que si yo quién, pero no le mencione a Cristo. Porque si le menciona a Jesús, ¡ay, azúcar! ¡Woo! All dies to Lucuya Mahaisa. Dice: hablarán nueva lengua. Chino, japonés, ruso, angelical. Lenguas angélicas. ¿Y estos locos qué es lo que hablan? Todos los que estamos aquí algún día llamamos locos un evangélico. Míralo como. Todo. No hubo uno de los que están aquí que no llamó un evangélico loco. Y esos locos que están ahí. Y ahora tú eres un loco. Y tú eres una loca. Y no quieres salir de esta locura. Eso es lo grande, que no quiere salir de esta locura. ¿Por qué tú no te vas? ¡Aleluyaza!
Porque tú, el que está loco, quiere salir de esta locura. ¿Y por qué tú no te quieres ir? Al contrario, tú quieres ser más loco. Tú quieres volverte el profeta Elías. Shama, un rabacaya soma. Por mi palabra no lloverá. Mire, mire, hay gente. Hay gente que si Dios le da un chiste. ¿Usted se imagina a César con un chin de poder de Elías? Toda la compañía de taxi no van a trabajar hoy, mía toda. Aleluya. Vale, hermano Manuel, dame en su carro, en su patrulla, diga, nomás mire los delincuentes así, nomás le haga así, quieto. Sin bajar de ahí, alaba. Pero Dios se la sabe toda. Dios da lo que nosotros podemos recibir. Pero lo que nosotros podemos recibir es suficiente para echar fuera al diablo de nuestra casa, de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra iglesia y de todos los contornos donde él esté. Me seguí. Y dice: y pondremos la mano sobre los enfermos y ellos sanarán. Y dice: he aquí, enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en Jerusalén hasta que sean investidos con el Espíritu Santo, con el poder de lo alto. Por eso es que todo creyente, no pida maná, pida Espíritu Santo. Bautiza, me quiero hablar en nueva lengua, necesito bautismo. Pídaselo por la mañana, por la madrugada, pídase en el bus, pídase en el trabajo, bautízame. Hágase de cuenta que usted es la viuda y el Señor es el juez. Y dígale: bautismo, 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 quiero power, quiero power, quiero power. Dígaselo: bautízame, Jehová. ¿Por qué usted cree que esto no se habla en las iglesias? Del bautismo del Espíritu Santo. Porque el Señor le dijo: y me seréis testigo. Oiga, de seréis testigo. Cuando tú eres bautizado en el Espíritu Santo, te da una legalidad a ti. Lo que pasa es que se ha vendido la idea de que el Espíritu Santo solamente es para los profetas y para los pastores. Usted se equivocó. Eso está para los niños que están aquí sentados. Lo repito. Me están pidiendo que lo repita. El Espíritu Santo es para todo el mundo aquí. Por eso tú ves que lo que el Espíritu Santo te puede mostrar a ti, también se lo puede mostrar a otro. Wow. Lo que hace contigo lo puede hacer con otro. Porque esto es para todo el mundo aquí. Aquí no hay niña bonita. Aquí Dios organizó su ejército. Pero todos tenemos la exclusividad de que podemos recibir power from heaven. Lo dije bien. Alaba. Ay, asama, la jaya. Déjeme seguir. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, que el Cristo resucitado nos dio a nosotros poder. ¿Y quién es que dice que es débil aquí? Usted tiene poder. Y la palabra poder es dunami. Y la palabra dunami viene de la palabra dinamita. Y la palabra dinamita, ¿usted han visto una dinamita que es mansa? Todo el mundo, hasta pagar, lo que voy a decir aquí, hasta pagar se le tiene miedo a una dinamita. Usted no se ha encontrado con dinamita que usted dice: sal de ahí, porque usted tiene miedo que eso en cualquier momento se prenda. Así mismo dice el diablo: son dinamita. Hay gente que está apagado, pero él sabe que en cualquier momento se puede prender. Ramajaya sábala jayala, arrabacaya sábala jayala, abasaya loja, abasandalaya soja. ¡Wow! ¡Wow, Dios! ¡Wow, Dios! ¡Saló que maleva! ¡Le sabaya laya samalaya! ¡Tú! ¡Wow! ¿Pero qué es esto, Dios? Uy, ayúdame, Jehová, poder. Dios mío, papá. ¿Usted cree que él quiere que usted se apague? No. Es que desaparezca. Porque la dinamita es peligrosa. Apaga y prendía.
O sea, hay gente que están apagados hoy por la situación. Y este es el momento que él quiere aprovechar para matarte. Porque él sabe que en cualquier momento viene un loco y te prende. Te lo demuestro. Tú no te has encontrado en pruebas, en dificultades. Tú no te encontrás en momentos que tú dices, no voy a volver más para la iglesia. Y de repente pasa un loco evangélico y te dice, Jehová está contigo. Dios te ama. Y se te mete una lengua. Y tú dices, pero yo tengo un mes que no voy a la iglesia. ¿Qué es lo que me pasa? Que te prendiste, fue. Ramaja, que te prendieron. Shohalaya Sama. Wow, papá, ¿qué es esto? Aleluya, esa. Oh, gloria. Oh, gloria. ¡Woo! Padre, Dios, ¿qué es esto que hay aquí? Entonces, él sabe que en cualquier momento te puede prender. Mientras tú te vivo, hay esperanza. Y mientras hayan dos o tres locos sueltos en Dios. Mientras hayan dos o tres locos sueltos en Dios. Hay problema. Entonces, escuche, Jesús resucitado soltó una palabra muy fuerte. Estoy bajo una ciencia loca hoy. Escuche lo que Jesús dice. Oiga este himno. Qué fuerte. Le dice Jesús en el capítulo 20 de Juan, verso 21. Le dice, pasa a vosotros, se le aparece, pasa a vosotros. Y Jesús resucitado suelta una palabra y dice, como me envió el Padre, también así yo envío. Me voy a detener ahí. ¿Y cómo fue que el Padre lo envió a él? ¿Le quiere que le dé la dirección? Para que ustedes le pregunten. Pregúntenle al gadareno cómo fue que lo envió. Pregúntenle a la mujer de flujo de sangre cómo fue que lo envió. Que lo tocó y dijo, poder salió de mí. Pregúntenle al centurión cómo fue que el Padre lo envió. Sigo. Por eso fue que Jesús dijo, obras mayores que las que yo hice, ustedes harán. Es que ustedes tienen el mismo llamado que yo en la tierra. Así como me enviaron en el poder del Espíritu. Así. Esta iglesia anímica tiene que arrepentirse otra vez. Tenemos que volver a la senda antigua. Tenemos que volver otra vez. ¡Ay, Salma! Escuche. ¿Qué es esto? Cosa terrible. ¿Cómo fue que enviaron a Jesús? Con poder. Con gloria. ¿Sabe lo que dijo Juan? Y vimos su gloria. O sea que lo que Jesús trajo aquí fue gloria. Y el Jesús resucitado le dice, así como me envían a mí, yo envío a Harley. Eso los pichones y los principales de la nación no lo saben. Que cuando Dios mueve a un misionero, no lo mueve para comer comida ecuatoriana, dominicana, puertorriqueña. Lo mueve es a romper. Wow, yo siento. ¿Eh? Por eso hay gente que me ha dicho, varón, vamos a llevarlo a ver las playas. Digo, cuando yo termine. After I finish, I see the beach. Pero mientras yo esté resolviéndole a papá, a mí que nadie me hable de eso. Que a mí me enviaron como a Jesús enviaron. A Jesús le dijeron, Rabí, come. Y él dijo, una comida yo tengo que comer. Y es que haga la Ramajaya, que haga la voluntad del que me envió. Esto lo saben los espíritus. Esto lo sabe el enemigo. Como Dios a ti te ha enviado. Por eso no te dije cogiendo lo suave. Suave. Rompe cuando tenga que romper. Llévate la puerta como se la llevó Sansón.
Que aquí no hay nadie pasivo. Si te declara guerra tú. ¿Qué es lo que tú quieres? Saca la adoradora que hay en ti. Saca el guerrero que hay en ti. Saca el hombre de Dios que hay en ti. Que a ti no te enviaron manso. Jesús no vino manso. Jesús vino a establecer el reino en la tierra. Y eso es lo que esta iglesia ha venido a establecer en este lugar. Y lo que Dios te ha llamado a ti a establecer, donde te ha llevado a establecer el reino. Cúbreme, Jehová. Padre, gracias. Y habiendo dicho esto, sopló. Yo no sé si ese mensaje está en YouTube. Déjeme ver. Yo creo que no. Déjeme buscarlo, que se me olvida. El mensaje se llama Al hombre, con el hombre y en el hombre. Ahí se llama ese mensaje. Las tres dispensaciones de Dios en la tierra a favor del hombre. Y en ese mensaje yo hablo de los tres soplos. Porque en la Biblia hay tres soplos. El primero, cuando el muñeco estaba tirado en el piso, que no tenía vida. Y dice, y sopló Dios. Aliento de vida. Y fue el nefesh viviente. Fue ese muñeco de barro que estaba ahí sin vida y que no se estaba gozando de todo lo de Dios. Fue alma viviente. Dijo, wow. Y comenzó a gozarse todo lo de Dios. El segundo soplo es cuando el pueblo de Israel está en apostasía, en bancarrota espiritual. Y Dios lleva, óigame bien, al profeta del cementerio, como le dicen a Ezequiel. Y le dice, living this bone, solo tú Jehová lo sabe. ¿Vivirán estos huesos? Y le dice, sopla. Wow, siento a Dios. Sopla. Y dice que Shamaya, vino un viento y sopló sobre los huesos. Y lo más grande que dice es que fue el valle de los huesos secos. Se convirtió en un ejército. No dice en un pueblo, dice en un ejército. O sea que cuando Dios sopló, hizo Adán. El segundo soplo hizo un ejército. Y el tercer soplo, el diablo lo sabe. ¿Y cuál es? ¿Cuál es el tercer soplo? Cuando él dice, recibí. ¿Quién? El Espíritu Santo. Wow. Shaka. Alaba, sandalaya, abacaya. Todo aquel que, Dios mío, que reisa. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Me voy a romper. ¡Wow! ¿Y cómo te dicen que esto no es real? Dice que hay ateo. Ven para acá, ateo, para que tú veas. Yo dije una vez un mensaje que todo lo que Jesús hizo fue para enseñarle no solamente a los apóstoles, sino al diablo. El Cristo resucitado se le aparece y dice, recibí el Espíritu Santo. Tercer soplo. Cada vez que Dios sopló, hizo algo espantoso en la tierra. Y sobre la iglesia soplaron. O sea que la iglesia se convierte en el Adán, que tiene conexión con Dios antes del pecado. Segundo, se convierte en el ejército que estaba muerto y lo hicieron vivir. Y tercero, lo hacen en una iglesia invencible que hace lo que Cristo hizo en la tierra. ¿Qué es lo que yo estoy hablando? Dios santo, aleluyaza. Aleluya, y de la buena. Estoy en una locura del espíritu. Por eso que la iglesia no es anímica. La iglesia tiene identidad. Si hay alguien que tiene acta de nacimiento, es usted. Y no de aquí abajo. No gringa, ni dominicana, ni borinquen, ni venezolana, ni nicaragüense, ni hondureña, ni brasileña, ni española. Una ciudadanía, un acta de nacimiento que dice, acta de nacimiento, certificate, birth certificated. Alaba. Y usted sabe lo que dice. This child was born in heaven.
Te lo puedo poner la Biblia para que tú veas. Este niño nació en el cielo. Te lo puedo poner la Biblia. Vete al Salmo 139. Que Dios te diseñó en la eternidad. Aquí abajo, antes de hacer esto, ya tú existías. Esto lo hizo. Esto lo hicieron por ti, fue. Esto lo hicieron por ti, fue. Dios, ¿qué es esto? Dios mío. Esto lo hicieron por ti. Déjeme terminar ya. Déjeme terminar. Aleluya. Escuche. A los que les remitieron los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuvieren, les son retenidos. ¿Qué es eso? Autoridad. Y lo más grande es una persona aquí en la tierra con autoridad. Eso es así que caminan. Llegó el jefe de la compañía, usted lo ve. Buenos días. Porque todo el mundo lo está mirando. Y si anda con el traje de militar. Hasta yo muchas veces quiero hacer saludo. Aquí yo me he encontrado con marines en los aeropuertos, que quiero hacer así. Gloria a Dios. Por los rangos que tiene, me dan ganas de hacerle así. Entonces, eso, ¿usted sabe dónde se sacó eso? Cuando los demonios del ganadero vieron a Jesús, dijeron: espérate, eso se repite. Hay lugares donde tú entras que los demonios se esconden porque hacen así: espérate, que llegó uno que tiene autoridad. Anda livianito aquí. Anda livianito. Ándame livianito. Espíritu de Dios. Ándame livianito aquí. Yéndole jamás. Escuche. Termino ya con esto. 1:8 de Apocalipsis. Dice: yo soy el Alfa, yo soy el Omega, el principio y el fin, dice el Señor. El que es, el que es, present, el que era, past, el que ha de venir, future. ¿Eh? Óigame bien. Y al final dice: el Todopoderoso, all power. Cuando te dice todo, es que no hay ningún poder que él no tenga. Tengo que beber agua. Lo repito, iglesia anímica que estamos, que tiene todo el poder. O sea, que lo que Dios no hace en la tierra es porque él no quiere hacerlo y punto. No es porque el diablo diga, es una fuerza que se le resiste a Dios. A usted y a mí. Con Dios no puede. Y dice el Apocalipsis 1:17 más adelante. Dice: cuando le vi, caí como muerto a su pie. Ay, papá. ¿Y quién puede decir que? Dije que vio a Jesús y siguió igualito. Yo siempre he dicho: si Jesús entra aquí, hasta las sillas se arden, se queman. Literal, si Jesús entra aquí, lo que nosotros sentimos es una cosita. Pero, mire, y esa experiencia yo la tengo en Monte de Sion, allá en Santo Domingo, cuando tenía como 3 o 4 meses. Óigame bien, yo vi un personaje, yo no sé si era Jesús, y lo vimos yo y otro joven que estaba al frente de la calle. La iglesia estaba de este lado y yo estaba de otro lado de la calle. Y cuando cayó, nosotros lo vimos y sentimos, hizo así. Y cuando él cayó, yo miré y me dice el muchacho: pastor, ¿usted vio? Y yo dije: yo vi. Todavía recuerdo lo que pasó adentro de la iglesia. Porque cayó en la puerta de la iglesia. Y la que tenía el micrófono voló por los aires.
Y ahí se armó una cosa. Que los dos cruzamos la calle corriendo y nos metimos en el revolú también. Porque el que le gusta la presencia de Dios nunca se va a quedar fuera. Hay gente que Dios se está manifestando y ellos dicen. El que le gusta la presencia de Dios, ¿sabe lo que hace? Si tú no me tocas, yo voy a hacer que tú me toques. Hasta en la carne empiezo. Pero algo se me tiene que pegar. Ay, pero mire el pastor mandando a danzar la carne. Yo estoy diciendo eso. Dice. Oiga lo que el Señor le dice. Yo soy el primero y el último. El que vivió, el que está vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y lo más grande, pero este Cristo mío. ¡Mua! Le dice, mira, te voy a explicar, Juan. Yo estuve muerto. Yo vivo por los siglos de los siglos de los siglos. Pero hay otra cosa más que quiero asegurar, humano, terrícola, carnal, mortal. Yo tengo la llave del Hades y de la muerte. ¿Qué tú haces teniendo una casa y no teniendo la llave? Lo primero que te dan a ti cuando tú compras una casa es la llave. Porque sin llave tú no tienes nada. Y él dice, y te voy a asegurar más, yo tengo la llave. You understand why I'm speaking tonight? Trying to develop skill, my skill. Esta ciencia es demasiado fuerte para hablar en inglés. Dios mío. Eso se lo dejo a los Pit English. Le dije, yo estuve muerto. Yo viví. Pero yo tengo la llave del Hades y de la muerte. Cierro con esto. Cierro con esto. Ajá. Oh. Imeldi y Manuel. Cierro con esto. Evangélico que tiene miedo a la muerte. Si Jesús es que tiene la llave del Hades y de la muerte. Entonces, para tú morirte, hay que hablar con él. Porque él es que cierra y él es que abre. Wow, yo siento a Dios aquí. Un rabá. Chatueco. Chatueco le. La yenso que. Lo repetition otra vez. Wow. Soturuy. Alimensue. ¿Qué es esto, papá? Nadie puede entrar a este building sin llave. Y para tú haces aquí, hay que primero hablar con quien tiene la llave. Entonces aquí nadie se puede morir sin hablar con Cristo. Entonces hay un problema. Que Cristo no manda a morirse a sus ovejas a menos que hayan terminado lo que Él quiere. Entonces cuando la muerte pregunta por Juan, Él le dice, Juan no ha terminado todavía. ¿Algún problema? No puedo abrirte porque Juan no ha terminado. Cuando Juan termine, venga y habla conmigo. Sacuma lejama. Usted ve que hay evangélicos que han estado 3-4 veces, lo agarre la muerte y usted lo ve vivo. Y hay médicos que se espantan. Y tú no tenías un cáncer terminal. El problema es que el cáncer termina, pero ¿por dónde te va a mandar si el que tiene la llave no te quiere abrir? ¿Y qué? Estoy en uno. Dios mío, padre, ¿qué es esto? Cáncer terminal. Él terminó, pero no hay llave para abrirte la muerte. Entonces tienes que quedarte aquí. ¡Wow! Tienes que quedarte. Por eso es que hay médicos que están locos hoy en día. Que te dieron meses, días, y tú sigues vivo. Y si el que tiene la llave no me quiere abrir, ¿qué hago?
¿Para dónde voy? Porque el purgatorio no existe. Mentira del diablo. ¿Qué purgatorio? Hay dos lugares: reino de arriba o infierno. Entonces, si tú aquí no te han llamado y no te han abierto la puerta, tú no puedes pasar. Entonces, la muerte, porque Jesús dijo claro. Jesús dijo: miren, señores, yo, a mí nadie me quita la vida. Yo la doy y yo la take again. O take it back. Take it back. ¿Lo dije bien? Corríjame que usted hable inglés. Que hay gente que son gringos. Entonces, cuando él volvió y tomó su vida, él trajo más, trajo la llave. Por eso el evangélico que se muere, porque Jehová quiere que se muera. Eso fue cuando me dijeron: el COVID, usted está mal, usted. Digo, sí. Y usted hay que entubarlo, sí. Y después que dio dio la espalda a la mujer, le dije a Jehová: pero a mí tú nunca me hablaste de morirme aquí, a mí tú me hablaste de pastorear en este país. ¿Y qué estoy muerto pastoreando? Estoy muerto pastoreando. Eso fue lo que aceleró el proceso más rápido. ¿Para qué? Porque con Jehová no se meten. Con Jehová nadie se puede. Ponte de pie. Padre, gracias. Espíritu Santo, voy a orar por. Gloria al Señor, voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Urrabashanda kayaso jamá. Levante su mano al cielo. Padre, gracias. Señor, gracias, Dios mío. Amayanshen. Usted alifa y fané, falé, fané. Urefa, lucu y fané, jalayashima. Aquí no adoramos un Cristo muerto. Ni estamos en una liturgia religiosa. Aquí nosotros sabemos quién es el Cristo que vive aquí, que llegó a Patterson antes de nosotros llegar, y que está reinando aquí, y que no hay brujo, no hay satanista, no hay demonio que pueda con el Cristo que se mudó aquí en el 850 de la Market Street a Machena. Padre, que el nombre de Jesús mira a tu pueblo, cúbrelo y guárdalo. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Espero que este mensaje haya sido de bendición, de fortaleza, de restauración, de sanidad, de liberación para ti y para los tuyos. Gracias por estar conectado a esta transmisión. Y que el Dios del cielo te bendiga. Y a partir de hoy, tu vida cambie a través de la palabra que has recibido. Así que gracias por estar con nosotros y Dios te bendiga. Thank you.